empeña. Bienvenidos a un nuevo video. Empezando ya como tres veces con el mismo video. ¿Me le subo o no me le subo? Ahí ves, si quieres torear. ¿Dónde está el cartoneta? Yo voy a sacar arriba. Allá en el... Si quieren un tour aquí por el equipo. Andamos Naranjo, por el río El Naranjo, pero estamos aquí abajo. Una carroza, va. Tenemos la carroza que la Katherine iba a usar. Katherine. ¿Qué se ha llevado? Para los 18. Aquí está el señor con todo sacando arena. Estamos sacando arena. Antes nos decimos sacando arena artesanal. ¿En qué? En las fiestas patronales, ¿eh? Ajá, íbamos a usar una carreta. Ajá. Ahí está, encargala. Ya que llevo ansioso, anda por cambiarse. Ahí, dale ahí, habla con la tía. ¿Qué andamos haciendo, Pupu? Sí, vos. Ahorita le voy a preguntar, pero esto no me hagan caso. A pescar venimos, pero vamos a empezar a sacar arena primero. Vamos a empezar a ayudar viendo. No. Qué basura son ustedes, bicha. Pongo a cara de chupo. ¿Qué pude? ¿Te vas a mojar, vos? Sí, me voy a meter. Sí, pero... ¿Y aquí dicen que hay bien lagarto? Ah, ya, te se me oye. ¡Emeru! ¿No te vas a meter? Amanecer, vamos, ¿ah? Tenemos chiporrista. El atardecer allá. Ey, vos, para que me ajuste yo. Es un indio conmigo. Ajá. De la última generación de indios. Ahí va a andar Darwin aquí con nosotros. Yo soy el seguridad de ustedes. Ah, vaya, muchas gracias. Cuando alguien se nos acerque, lo agarra chilillazo. Vaya, está bueno. Aquí va a estar las 24/7, como el precio. Ay, vaya, ahí estamos entonces. Soñando, despierto. Pues sí, la arena sale bien chelita, ¿verdad? De primera, ¿eh? Ey, Mario, métete allí, bien. Guacho. Espérate. Yo voy a meter. Tal vez no me hunde aquí en esta cosa. Ah, sí, mira. Y nos estaban contando que aquí hay a lagarto, ¿verdad? A lagarto. ¿Cómo se llama? A lagarto. ¿Cómo se llama? Lagarto. Lagarto, ah, pues caimanes. Miren, y no se han fijado aquella cosa que... ¿La de allá? Dice que los lagartos... ¿Los alagartos? El lagarto es el más pasmado que hay. Ahí hay caimán. El caimán hay. ¿Es el listo? El cocodrilo es otro. ¿El cocodrilo es otro? Entonces usted los lagartos saca así chineado. Sí. ¿Y los caimanes? Sí, pero ¿cuál es la diferencia, pues? La diferencia del lagarto y el caimán. El caimán le gusta comer gente. Ah, sí. ¿Y el lagarto? El lagarto. Ah, lagarto, dijiste también. El lagarto se acostumbra a comer gente. Si tiran solo carne, come gente también. Ah, de veras. Ah. Esperemos que a esos de aquí no sean acostumbrados a que le tiren carne. No. ¿Qué carne? Mira, hermano, viene equipado. ¿Y así quieres que me meta con eso? ¿Cuál es el miedo, pues? Si le gustan los huesitos. Pero mire, ¿usted ha encontrado aquí algún lagarto? Sea sincero. Sea sincero. Allí estaba uno, Alán. Grande. Estaba. Estaba. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se lo ahuyentaron. Ah, se lo llevaron. Ey, una burbujita hizo aquí. Yo me voy para afuera. Yo ni me paro. Que no haga burbujita. Vamos a estar chulear ahí, ¿dónde? Ni mal, tal vez me disparo yo solo. ¿Qué? ¿Vos también? Ah, ¿con miedo andamos? ¿Crees que en gracia? ¿Qué te digan? ¿Crees que estas invitaciones son gracias? Es decir, gracias a Eric que nos anda... Ayer me bañé, hoy no me toca. Tal vez el primer atarrayazo saca un caimán. Un peje lagarto. Ya que ninguno de los recitas ha podido sacar arena. Con la careta, este hombre es macho, parece. ¿Quién? Ah. En la agua chuca, sí, con la careta. Sí. Y él así se gana la vida. De veras. ¿Y no trajeron careta? Es que es el famoso bolo.
¿No le sirve a conocer vos? Hey, bate, con esa polla que hay donde quiera, va. ¿Cuánto cuesta, dice la carretilla? $5 hasta año más. Hasta año más. Sí, hasta año más la saco, güey. Pero mira. A los carriños, pues. Ajá. A que nosotros los cubrimos, sacarle arena a estos camioneros de que va. Pues. Ah, $5. Solo para los caserillos. Si la sube hasta allá arriba, vale 15. Pero ¿cuántas horas se lleva, digamos? ¿Ah? ¡Qué bendición! ¿Ve que no viene el sábado? ¿Ve que no viene el sábado? Ya jodí el balde. No, pero ya lo reparé cada rato. Y $5 vale el balde, quiere decir que esta vez no va a ganar. ¿Quiere que hago para el balde? La foto que tomaste, dale un ojo. Fíjense que yo me tomé una foto larga. Difícil de creer. Bien hermosa. Difícil de creer. Con resplandor, vaya del sol, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, el paisaje, aquí celebrando el paisaje. Celebrando el paisaje. Y resulta que yo me la tomo, me la toma Darwin. ¿Y de dónde salió esto? Un ojo. Sí, no hay nada. Y no hay nada. Tengo miedo. Tengo miedo. Mira un ojo, el lío. ¿En serio? Mira, si salió un ojo. Yo tengo miedo, me voy a meter. Está perro. Más que nos acaba de decir el señor que sale la ciguanaba a las 12 de la noche. Es lo más perro. ¿Por qué no cortaba? ¿Por qué si es el ojo de la lagarto? Yo no sé si es el ojo de la lagarto. ¿Por qué no contamos cosas? ¿Sí lo hice? Sí. Va a venir más a grabar aquí. Está perro, mi hermano. Está perro. Pero lo bueno es que todo. Sí, mi corazoncito. No queremos morir, ¿verdad? No, yo no lo puse. Echamos a la Nancy. Sí, yo no he puesto esas cosas, yo esas cosas donde el diablo, yo no las he puesto, yo quiero vivir. Sí, por amor de Dios. ¿Cómo va a poner eso? Sí, ¿cómo? Mientras. El nervio me dio hambre. ¿Cuál mate, viejo? Mientras que él, mientras él esté disfrutando los últimos minutos, disfrútalo, lo disfruta bien. Pero yo feliz, bien, ya no. Yo con lo del ojo sí me quedé bien así como de donde salió, porque no hay ni siquiera cosas que brillan las manos ni nada. Va. Hasta siento que el sol se está metiendo, pues. Qué raro. Está raro. ¿Estamos esta foto de qué onda? ¿Estamos esta foto de qué onda? El ojo, sí, ¿ve? El ojo te está viendo. ¿Ve? Mira, desde la luz de cuando la levanto aquí, ¿ves? Ahí va, ¿ve? Mira el ojo, ahí, ¿ve? Ah, pero es la luz de... Ahí va, si ¿ve? Si pones en otro lado que no sea se va. La luz. Ah, pues aquí hay tesoro, me meto a sacarlo. Sí, hay tesoro. Métase, nos va a ser afortunado. Mira, mira, ahí ve, ahí está Mario. Aquí me tomé video para que vean cómo ahí es. Ahí, Mario. Ahí, y más arriba está más grande, hay más oro. En aquella cueva. Ey, está, sonrisa, va que no hay. No me causó gracia. Ey, pero la cosa que le hizo feo. Sí. Fue un búho. Un búho. Un búho. Ya la ciguanaba, güey. Está temprano. Ah, es que como a las 6 sale sí, también. Yo risa algo, fíjense. ¿De qué? No, oh, sí. ¿De qué? Si llega la Juliana a comprar, nosotros tenemos una tiendita. Llega la Juliana a comprar y le dice a mi mami, tiene alitas. Le dice a mi mami, este solo hay del. De la que vienen en caja. Uh-huh. Alita caja. Ajá, pollo indio. Viene y le dice, solo hay del pollo indio. Ah, pues no me voy a llevar. ¿Por qué le dice mi mami? Porque son de búfalo. Ah, no, da. Pero le dice mi mami, desde que son de búfalo, que no sé de qué la hacen, le dice mi mami creída con la Juliana. Con la Juliana y me dice mira mi mami, vos dices que dice la Juliana que las alitas son de búfalo. La Juliana piensa que granja de búfalo tiene la gente para estar. Y los búfalos no tienen alas, búfalo. Ni que sea ¿cómo se llama aquel que tiene alas, un caballo? ¿Ah? Pony, unicornio. Unicornio. No, unicornio no tiene.
¿El qué, pupo? Los unicornios no tienen los ponis, tienen algo. Unicornios no existen. Se llama este... Los ponis tienen algo. Es un caballo que tiene alas. Un caballo volador. ¿Y cómo es que te caíste? Un caballo con alas. Es que hay los cuentos de hadas tienen... Oigo, los unicornios no existen, dicen. Bien, existen. Los ponis también, yo me subí en uno. Sí, los ponis existen. Y las sirenas existen. Existen las sirenas. Sí, existen. Sí, porque... Sí, porque un amigo tiene una novia y le dice sirena. Ah, pues sí existe. No, mira, existe, no existe. Existen las sirenas. Mira, va, ahí va sirena. La pregunta, millón, ¿no existen los extraterrestres? No sé, porque yo nunca he visto uno. Bueno, yo tampoco. Y no sé qué habrá en otro planeta. Pero yo siento que sí. No sé qué habrá en otro planeta. Aliens, ¿qué es aliens? No, vaya, los alienígenas, son los extraterrestres. Los cabezones que vienen del más allá. ¡Vaya! No te gusta el maltrato. Está perro. No sé, estamos citando por los medios. La pregunta mía: ¿existirán los sustos, los fantasmas? Ay, no. Ay, no. Yo hablar de caca que no soy miedoso. Mario, te la paso. Jesús, bendito estás de una persona. ¿Eh? A la par de mí, dije. ¡Qué cuidado, loco, pues! Sí, pero no se le ve a mí volando. No. Ya. ¿Y por qué no la dejas ahí, papá? No, ya está grabando. Pues sí, muchachos. ¿Ustedes creen en los sustos? No. Mira, yo sigo. Foto. Foto. Yo sigo. Palabra que sí, yo sí, tengo miedo. Por ahí no paso. Video, Yo por ahí no paso. Todo compadre, pues sí, en la pantalla. ¿Cómo le da que hay yo? Katherine, ¿cómo le da que hay? No, esos son nervios del pues susto. Sí. ¿Será verdad que sale la ciguanaba, así como nos dijo el señor, o paja? Y los palos de mate solo siempre sabiendo que asustan. Y mirad, el palito donde lo tenemos, debajo estamos. Ey. Debajo de un amate. Yo nunca había visto una flor de amate. Bo. Yo que el día la vi. Y es blanca, así como. De mala suerte, me dijo. Ah. Yo quiero que nunca la vaya a ver yo porque yo quiero tener buena suerte. Pero que no es, no dicen que es solo blanca, a las 12. Ajá. Pero no dicen que solo a las 12 de la noche florella, pues. Sí, pero yo la vi. Y dicen que solo los mudos la ven, dice. Con esa paja. A mediodía. Ah, pues yo. A las 12 del mediodía asustan. Seremos. No hablé. Es que a las 12 del mediodía, a las 12 de la noche, a las 6 de la mañana y a las 6 de la noche. ¿Qué horas son, hipote? A las 6 van a ser. Y a las 6 asustan también. Entonces no lo vamos a separar a las 6, oiga. Todos juntos. El pueblo unido. Jamás será vencido. Y vamos por la segunda. Esta campaña estamos. Campaña diciendo. Y después también estamos a comer pescadito para las 7 y no. ¿Qué pasaría si les dijera que aquello blanco que está allá. Sí, se mueve. Estamos cerca de la calle. Pero tenés una bolsa. Mira, Mari viene ahí para allá. No, me voy yo. Yo tengo valor, loco. Ya ves que a la noche, donde creas que me diga que vaya, yo voy. Sí, como que a la noche que me estaban en mi banda. No, pero eran cuentos ficticios. Reales. Cuentos chinos. Reales. La perra ya me mide fiesta. Más que bien que había un pez el lagarto. No, los animales no me asustan, lo que me asusta es que... Es que miren, pues, es que uno no hay que asustarse. Es que uno no hay que asustarse de lo muerto, hay que asustarse de lo vivo. Pues sí, vaya, yo lo vivo no le temo, loco. Al lagarto no le temo, El lagarto está vivo. Ajá. Le podemos tener miedo. Aquel hasta la carita cambió. Moriré. Rose. Esta noche es la mía. Y me asusta que se mueve. Me asustaba porque él se mueve el agua y como va corriendo para abajo. No, al otro lado del río. Mira, pues yo llorando me tiré aquí llorando. No, pero es amigo de ellos. No, buscando los animales andan. Sí, ¿verdad? Aquí sí, están. Sí, porque ahí estaban unos... Tratemos de hacernos los valientes, andan buscando los animales. Aquí van las medidas de seguridad. En un dado caso, hay una tribulca. Una tribulca. Tribulca, tres que quieren salir corriendo. Es que miren, pues en la unión está la fuerza. En la unión, pero aquí estamos en agua chapando. Esta perra. Está lejos para traerla. Ya me afligí. No se afligan, hombre. Las llaves del carro nos dejaron.
Bien, pa mejor que ni maneja el podemos. Ya te voy yo queriendo dar paja en esta, hombre, mira. Pues. Yo le digo que en un dado caso, y el que ya sabe más o menos cómo busca agarrar una automática, tiene que saber un estándar también. Más o menos. No, no.